La naturaleza
de la naturaleza nos sorprende, pues siempre la naturaleza obviamente nos sorprende, y por eso es de que andamos viendo algunas imágenes o videos en las redes sociales y compartimos con ustedes. A ver, me preguntan, ¿y Arquímedes? Arquímedes está muy bien, se está recuperando. La recuperación ha sido muy lenta, más lenta de lo que esperábamos. Ahí está, algo por acá. Pero pues ahí va bien. Gracias, gracias por esos likes, de verdad, muchísimas gracias. Y ahí se los traeremos en otro momento, ¿sale? Ahorita tiene que estar en reposo porque él tiene lastimada una alita. Para los que no lo conocen, es un poco pigmeo. Está súper chiquitito, entonces se cayó del árbol y pues tiene una lesión en sus alitas. Entonces no puede volar bien, necesita mucha recuperación. Pero nosotros lo estamos cuidando con muchísimo amor. Y pues ya les iremos platicando. Hola Claudia Ruiz, ¿cómo estás? Saludos, besos y abrazos a todos. Muy bien, entonces, en la sección La naturaleza nos sorprende, pues ahí vamos a ver a un ave que nos llamó muchísimo la atención porque su nombre científico es un Calaos bicornis y es un ave que está cazando murciélagos. Me encantó porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver esto en la naturaleza. Obviamente el ave no es aquí de nuestra región, ahora les voy a dar el dato de dónde es. Pero el video es espectacular, o sea, no sabemos si es macho o si es hembra, pero me encantó la forma tan astuta de cazar. Ahorita viene el video, ahí va. ¿Listos? Ahí está, vean. Todos esos que se ven ahí que están revoloteando son murciélagos. Y el Calaos es casi como que, ya saben, muy alerta, muy atento. ¡Wek! Listo, se lo comió. Véanlo. Ustedes que están viendo desde el celular pueden ver la imagen así más directo. ¿Cómo se ve realmente él? ¿Cómo está así alerta? Así como que mira qué pasa. Ni se mueve, o sea, no está brinque. Él está quietecito y de repente, ¡wek! Lo pesca con su pico tan fuerte que tienen las aves. Así como que lo apachurra. Y miren, creemos que es su cría. Entonces así como que le está enseñando a pescar su alimento, a cazar. Y miren, este video me encantó. Y ahí va el dato, ¿ok? Su nombre científico es Calaos bicornis. Es una especie de ave bucerotiforme de la familia Bucerotidae. De inconfundible, a ver, su aspecto es inconfundible, dice, por la forma del pico que tiene. Habita en las selvas existentes entre el noroeste de India, Indochina y la península Malaya. Y en las islas de Sumatra. Mide entre 90 y 100 centímetros de longitud. Es un ave grande. Y pues a mí me encantó este videito. La forma del pico que tiene está, por eso se llama bicornis. Porque se fija, tiene como un sobre el piquito. Entonces de ahí sale su nombre. Está muy padre. Como decía David ayer que lo estábamos viendo, me recuerda un poco a Zazú, al de la película del Rey León. No es la misma especie, obviamente, pero pues sí, como que no sé, la forma que está paradito y así, como que nos acordó mucho de esta otra ave. Y pues yo lo quería compartir con ustedes, que
niños y las mascotas, pues generalmente las mascotas, cuando tienes un niño, siempre buscas que sea algún cachorrito para que igual vaya creciendo con tu niño, ¿no? Entonces la mayoría de las veces digo, no, no en todos los casos. Y generalmente son aliados, son cómplices. Y cuando los niños empiezan a hacer sus travesuras, las mascotas también los acompañan en todo este proceso, de ese procedimiento de travesuras y locuras en casa. Y pues quiero que vean estas imágenes, que me encantan. Vean esto, o sea, qué hermosa foto. La cara de los dos, o sea, aquí no solo de la niña, de los dos, así como que, quietecitos ya, después de todo el relajo que hicieron, así como que, por favor, que nos comenten, que ahí en los comentarios que nos pongan si ustedes han vivido alguna experiencia similar o algo que les haya pasado, alguna aventura que les haya pasado con sus mascotas, por favor, que nos digan, queremos saber. Y es que, no, no, me encantó. Vamos a ver. De los papás, ajá, mira así como se sabe la cara de los papás al ver esto, así como que, ¿qué? Buenísima, buenísima foto. A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí está. ¡Ay, qué hermoso! Siempre, siempre pasa que tienes algún, no sé, en este caso son lentes, pero siempre es que si peluca, que si sombrero, que si, no sé, pum, se lo pones al cachorro y luego estas fotos son geniales. Muy bonitos recuerdos, muy bonita foto. Vamos a la siguiente. Ok. ¡Ah! Igual me ha pasado, sí. Los bebés siempre quieren comerse la comida de los cachorros, las croquetas. Y los cachorros siempre quieren comerse la comida de los bebés. Niños traviesos, sí, la verdad es que sí. Ahí está la musiquita. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Por favor, igual si nos están viendo papás, mamás, que nos pongan ahí qué travesura les han hecho a sus niños con sus mascotas. ¿Ahí qué están haciendo? Barrones de chocolate. ¡Ay, chocolate! No, qué desperdicio de chocolate. No creo, a mí que me fascina el chocolate. Me voy así y digo, ¡ah! No, hombre. Y luego los perritos no pueden comer chocolate, entonces aguas, ¿eh? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Qué sabroso nos pone, sí, ¿verdad? Como que se levantó así como que baja la mano. Ok, ¿ahí qué están haciendo? Oh, miren, lo que les decía, son cómplices. Luego así los niños no quieren hacer sus travesuras y no pueden. Y ahí van ahí las mascotas que siempre están ahí ayudándonos en nuestras travesuras. Y ahí están, como que se impulsa para que pueda llegar. Está genialísimo. Sí, hoy no estamos transmitiendo en YouTube. Hoy no lo estamos transmitiendo en YouTube. Estamos solamente a través de Facebook. Al terminar la transmisión de Facebook, ya vamos a compartir la publicación en YouTube. Ya se va a ver como un videíto, ya no vamos a estar en vivo, pero pues igual los que nos ven en YouTube y no nos están viendo ahorita lo van a ver diferido. Ahora sí que ni modo. Ok, ok. ¿Qué más? A ver, pasamos a la siguiente imagen. No, 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 o sea, vean esto. La cara del perrito, así como que, güey, güey, güey. Estoy bien, no sé si por la distancia, aquí todavía no me aparece en la pantalla. Están en el baño, se están lavando los dientes, se están comiendo crema batida. ¿Qué estarán haciendo? O se están tanto talco así como... ¿Talco? No, no se ve como talco, como crema. No, no sé, no lo sé. Gracias por sus likes, sí, amigos, por favor, compartan, que nos regalen likes, muchas gracias. A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. Okay. ¡Oh! Sí, eso sí, siempre pasa. De hecho, aquí con Mariam, igual cuando Tisha entra a la casa, no, 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 siempre los juguetes, así como que el perrito quiere dormir, quiere descansar, pero me encanta, porque luego son tan nobles los animalitos, les toman tanto cariño a los pequeños de la casa, que se dejan consentir, dejan que los apachurren, que todo, todo. Y ahí se prestan para jugar, mírenlo, ahí lleno de juguetes, así padrísimo. Ok, vamos a ver la siguiente imagen. Hola Dulce Chávez, buenos días. Hola a todos. ¡Wow! ¿Es en serio? Lo que les comentaba, ¿sí estoy bien? Luego los perritos están desesperados. Los niños se quieren comer las croquetas. Y los animalitos se quieren comer la comida.
ceremonia de los niños. Entonces así como que la mamá viene y, no sé, esa imagen yo supongo, algo así. Como que la mamá viene y te dice, te comes toda tu comida, si no, no te bajas de tu mesa. Y el niño así como que, ajá. Y ahí está el perrito ahí como que pasando, ayúdame, ayúdame. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí o sí? ¿Les ha pasado? Bueno, a lo mejor ya ni se acuerdan. ¡Oh, vean eso! ¡Sí! O sea, la ayuda, ya saben, siempre, siempre, siempre estar ahí para nosotros. Me encanta, como que el agua, quiero el agua. Y el otro, ¡shh! ¡Ahí va! ¡Ay, qué linda foto! Vamos a pasar a la siguiente, ¿les parece? ¡Ahí está! ¡Ay, qué belleza! Típico, ya saben, que si la coronita, que si el moño del cabello, que si... Siempre, siempre, siempre con las mascotas podemos jugar con ellas y divertirnos. Ahí la carita de la niña me fascina, así de, ¡oh, sorpresa, qué hermoso! Se dejó, ya saben. Y el gatito, así como que, ¡ay, toda una dama, una diva con su corona! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Hola, Gerardo! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Bueno, no te veo, pero te saludo. Ok, vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿les parece? ¡Ay, oh, qué belleza! Oh, vean eso, o sea, la cara del gato estrellada contra la ventana, el vidrio, así como que... No sé. Ay, sí, siempre están con nosotros, los animalitos, nuestras mascotas, siempre están con nosotros ahí, haciendo nuestras travesuras. ¿Qué nos dicen? Una vez en la playa mi perro se dejó enterrar en la arena. ¿Y qué? Ahora le mando las fotos. ¿Lo enterraste? O sea, espérate, después lo desenterraste, ¿verdad? No me dejes picada. Que me van a mandar fotos. Ay, Hugo, qué traviesísimo eres. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ay, vean eso. O sea, yo quiero ver la cara de la mamá, de los papás, después de este relajito que hicieron. O sea, vean. Todo lo de la alacena, ya lo tiraron la harina, quién sabe qué era. Pero no, no, no. Ok. No, los papás tienen que tener muchísima paciencia. Porque ahí no solo tienen un niño, tienen dos niños en casa. Los perritos también son niños y son súper traviesos. Vamos a ver. ¡Ay, sí! ¡Típico! ¿Ya hiciste todo esto? ¡Dale! ¡Al rincón de castigo! ¡Ay! Y luego los dos se van castigados, ¿ya vieron? ¡Qué solidarios son los perritos, las mascotas! Que aunque te castiguen, en las buenas y en las malas siempre están con nosotros. ¡Ay, qué bonitas fotos! Si les gustó, por favor, que nos regalen sus likes. Ahí que nos comenten si les ha pasado algo similar o alguna experiencia que han tenido con sus perritos. Así como Hugo ya nos comentó que lo enterró en la arena. Sí, yo quiero ver esas fotos. Gracias. Gracias por sus likes, amigos. Ok, amigos. Pues el jueves pasado, ya como que otra cosa mariposa. El jueves pasado, tuvimos transmisión en vivo. Hemos estado transmitiendo también los jueves. Y los jueves nos estamos dedicando para hacer manualidades con materiales reciclados. Yo quiero presumirles cómo nos quedó nuestro planeta Tierra, porque ese día fue el Día Internacional de la Madre Tierra. Hicimos una manualidad que está relacionada con esto, reutilizando una pelotita de plástico y otros materiales como es foamy, de color café, verde, fuchsia. Utilizamos también stickers para poder pegarles, pero pues de cualquier material que ustedes tuvieran en casa podrían hacer su planeta Tierra y podían reutilizar materiales. Miren qué hermoso nos quedó. Si no vieron la transmisión, que la vean. Entonces la pasamos increíble. Estuvo Mariam conmigo, estuvo Steph conmigo. Y no, entre... ¿Dónde quedaba esto? La pelota, el silicón, el otro que... Nos divertimos muchísimo. Ay, si no lo ven, que lo vean, porque la verdad estuvo genial. Y les invitamos para la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana va a ser igual transmisión en vivo el jueves. Cae 29 de abril, así que ese día va a ser la fiesta del Día del Niño. Jueves 29 de abril a las 5 de la tarde. Entonces, no solamente
del sábado, donde van a ver toda nuestra decoración de juguetes. Porque, pues ya para el siguiente sábado, pues ya vamos a cambiar la decoración, obviamente, pues porque ya va a ser mes de mayo. Y pues vamos a mostrarles ahorita cómo está decorado nuestro árbol, para que ustedes lo vean. ¡Wow! Ahí está. ¿Lo llevo o lo llevas? Ahí está. Quiero que vean los juguetes que tenemos. Todos los juguetes son parte de nuestra colección. Y un juguete les dijimos que íbamos a regalar el día de hoy. Uno de niña y uno de niño. Entonces, ahorita les voy a mostrar. Vean. Todo lo que hay. Que nos pongan en el chat qué les gustaría que les regalemos. Yo quiero saber. ¿Cuál es el que más les gusta? Yo les voy a mostrar. Creo que lo vieron cuando hicimos la publicación. Ese muñequito que está allá arriba, mi Rainbow Bright, es así como que wow. Pero también me encantan mucho las Lala Loopsies. Hay unas que están abiertas, hay otras que están todavía en el paquete que son nuevas. Pero miren, utilizamos también para decorar carritos de Hot Wheels de David. Así como que él ya está así de ya, devuélveme mis carritos. Son de mi colección. Y pues, les voy a mostrar. Ya tenemos cuál es el juguetito que vamos a regalar. Y es esta de acá. Es esta Lala Loopsie. La voy a quitar del árbol para que ustedes vean. ¿Ok? Está. Mírenla. Miren qué bellísima está. Es una edición que estuvieron sacando hace muchos años. O sea, ya no las encuentran. Donde, vean, es planita y viene así. Venían en los huevos de Kinder Sorpresa. ¿Ok? Entonces, yo estuve comprando varias. Esta la tengo. Me encanta que tiene su cactusito. Es como una vaquerita. Como una del ¿cómo se llama? Del oeste. Vean la que hermosa está. Me encantó. Y yo dije, esta va a ser el regalito. ¿Les parece? Y pues la noticia es de que la mecánica para que ustedes pudieran ganar el premio que íbamos a dar el día de hoy, pues tenían que entrar a la publicación que les habíamos hecho, donde compartimos la publicación desde YouTube del árbol del mes de abril. Ahí está, miren, se los acerco para que vean. Y tenían que etiquetarnos con la frase Mariposas de Venus, para que sea la etiqueta. Yo quiero ganar un premio del árbol. Entonces, la ganadora o ganador, ya lo tenemos por aquí. Los que no compartieron, no participaron, ¿ok? Les digo, hay que estar pendientes de las redes sociales. Y la ganadora es Angélica Martínez. Angélica, si nos estás viendo, coméntanos ahorita en el chat. Esta muñequita es para ti, ¿ok? Fuiste la ganadora. Aquí está, mira. Parte de mi colección. Mira, se va con todo mi corazón para ti. Aquí está, la voy a dejar aquí en la mesita. Al ratito ya la desinfectamos, la vamos a regresar a su huevito para que esté, para que ella tenga. Gracias por sus likes. Y hubo los disipidos dinosaurios de Jurassic World. Yo quiero, nos dice Dulce Chávez, sí. Miren, vienen más regalos. Que estén pendientes para que puedan participar. Angélica ya ganó un premio. Pero no tiene que venir a buscarlo ya porque si no lo pierden. No, esto es de ella. El jueves vamos a tener la transmisión en vivo donde vamos a tener regalos. Angélica puede volver a ganar. Inclusive ustedes ese día pueden ganarse 2-3 premios. ¿Sí? Y se van a ir acumulando. Porque luego el sábado en la transmisión también vamos a tener regalos. Entonces, si juntaron, Angélica ya tiene uno. Pon tú que gane el jueves otros 2-3 premios, va a tener 3-4. Y el siguiente sábado luego vuelve a participar y vuelve a ganar y así. Entonces, cuando vengan a buscar sus premios, pues ya se va a llevar un montón de regalos. Y ustedes también, no se queden fuera, ¿ok? Participen. No les cuesta nada, solamente es compartir las publicaciones, seguirnos a nosotros y a nuestros patrocinadores. Y con eso ya ustedes están participando, ¿ok? Entonces estén pendientes de las publicaciones, ¿sale? Muy bien, pues muchas felicidades, Angélica Martínez, porque ganaste esta hermosa Lala Loopsie, ¿sale? Muy bien, amigos, pues ahí está. Otra cosa que quería comentarles, otra cosa mariposa. Ya ven que yo les voy pasando los datos, que si tal fecha
Y nosotros el día de hoy queremos reconocer el trabajo y agradecer enormemente a nuestra diseñadora María Verdugo, porque ella es la diseñadora de Verdugo Style Hacks. Tenemos estos fotitos de ella de hace ya algún tiempo, cuando no había pandemia, cuando tuvimos nuestra cría de mariposas ojos de búho y tuvo la oportunidad de venir a tomar fotitos. Entonces tenemos estas fotos con ella y las quisimos compartir. María, muchísimas gracias por tanto cariño. Gracias por todo tu apoyo. Ella nos hace los diseños de los stickers de Totoro, de Duraznito, de Scratchy. Estamos trabajando para ya tener la siguiente semana los stickers de Pick Me. Y viene también los stickers del Tucán. Entonces estamos trabajando con ella. Muchísimas gracias. Las playeras que también ya vienen en camino, vienen con el diseño que ella nos hizo. Es súper chévere, me encanta su trabajo y de verdad muchísimas gracias por colaborar con nosotros, porque además no nos cobran ni un peso por todos los diseños que nos hacen. Entonces, es buenísima, nos ha ayudado desde siempre. Entonces, la queremos muchísimo, te amamos, María Verdugo, de verdad muchísimas gracias. Ella es diseñadora, nos encanta su trabajo y síganla en Verdugo Style Hacks. Así que, gracias, gracias, gracias. Ahí están las fotitos, con mucho cariño. Ok, amigos. Y pues la verdad es de que ya tenemos... vean quién estamos. No hago mucho ruido porque no quiero espantarlo. Ahí está. Está él. Está Aqua con nosotros. Ya los habíamos presentado al principio de la transmisión. Pero veo que está así con su carita de... ¡Hey! Quiero salir a la tele. Salúdale a sus amigos, Aqua. Aquaman. Vean lo que chulísimo está. Y así, cada sabadito nos vamos presentando a alguno de nuestros animalitos. Él llegó con nosotros hace algún tiempito. Nos lo donaron juntamente con otras aves que tenemos. Y pues aquí lo cuidamos con mucho amor. Está él. Véalo. Y amigos, pues ahora sí, ya saben. Ya nos vamos porque es sábado, tenemos mil cosas que hacer. Hoy vamos a tener transmisión en vivo desde el Tianguis. Desde nuestro canal de YouTube, Eventos Planet. Así que nos vean, vamos a comprar juguetitos, a ver qué se nos pega por allá. Entonces, igual y para que ustedes, si quieren algún juguete de algo, nos están viendo, nos dicen, pregunten precios, preguntamos para que ustedes sepan. Les pasamos el contacto de nuestra, de las personas que están ahí en el tianguis vendiendo. Y pues ya saben. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué? Cuando publicamos el video del Día de la Mujer, ¿estoy bien? Que se confundieron porque Hugo Jaramillo se confundió. Pensó que era Steph. Y era Maripaz. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Se parecen, dice. Sí se parecen. Lo que pasa es que tienen casi la misma edad. Y pues ella, Maripaz, está con nosotros igual desde hace muchísimos años. La queremos muchísimo. Por tema pandemia, pues ella no viene muy seguido. De hecho, casi no la vemos, pero le mandamos besos y abrazos. Y pues Steph viene aquí y aquí toma sus clases con nosotros. Entonces prácticamente pues convive con nosotros todos los días, igual Mariam. Beche viene más seguido, pero pues ellos también son parte, al igual que ustedes, son parte de la manada de Venus. Entonces, pues de repente cuando tenemos oportunidad, pues estamos con ellos y de repente pues no. Pero ya pronto va a acabar esta pandemia y pronto ya vamos a poder tener más actividades, van a poder ustedes venir aquí, grabar videos con nosotros, en las transmisiones. Entonces ya, el proyecto es bonito. Nada más estamos esperando a que todo se recupere y se establezca para poder continuar. ¡Ay! También hoy cumplió años Gael. Gaelito, te mandamos besos y abrazos. Él es parte de la manada de Venus también. Felicidades. Hoy es su fiesta. Adelante, vamos a ir a la fiesta de Autocaravana a llevarle un regalito y a festejar con él a distancia. Y amigos, pues ahí está. Estén pendientes entonces de la transmisión de hoy en la tarde. Iremos como a qué hora, David, como a las 5. Sí, ¿verdad? Iremos como a las 5, sí, porque tenemos la fiesta de autocaravana.